Permitirnos a través de ustedes, a través de los distintos medios de comunicación, pues difundir estas actividades que se están llevando a cabo, estas acciones. Llevando a cabo, esto se ha venido haciendo ya en otras partes de aquí de la cabecera municipal, pero el día de hoy iniciamos y durante toda esta semana se va a estar trabajando en la construcción de las tomas de agua, de la nueva red aquí en lo que es la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Lunes y martes se va a estar trabajando aquí y precisamente les pedimos nuevamente, ayer estuvimos por ahí en otro medio de comunicación y planteábamos lo mismo. Les pedimos su comprensión a todos los comerciantes, a los transportistas, a toda la ciudadanía en general, por las molestias que esto genera, que esto causa, pero quiero comentarles que se va a estar trabajando desde las 7 de la mañana, como se dan cuenta, ahorita iniciaron muy temprano, hasta las 12 de la noche. Y les pido su comprensión porque hay familias también, vecinos, pues que ya a las 10, 11 de la noche a lo mejor ya están descansando, son horas de sueño, pero que a las 12 de la noche van a parar estas actividades durante esta semana. Repito, lunes y martes está destinado para trabajar en la avenida Josefa Ortiz de Domínguez. Y luego, de miércoles hasta el sábado, se va a estar trabajando en otra avenida muy importante, que es la avenida Juárez, a partir casi aquí a la altura de la entrada a la iglesia, de aquí a San Pedro Apóstol. Y también se van a tener las mismas, o sea, se invita a la población, a los vecinos, a que nos comprendan. No es por otra cosa más que por mejorar el servicio de agua potable, ya con las tomas bien establecidas dependiendo de la nueva red. Es con el afán de mejorar ese servicio. Y les pedimos a los comerciantes en donde sus productos que venden que estén muy atentos, porque por más vuela polvo, ¿sí?, con las maniobras que están haciendo, o se desprenden pedazos de concreto que a lo mejor van a dañar alguna prenda de vestir. Y si alguien se estaciona por ahí cerca, su carro a lo mejor con algún pedazo de concreto que le va a dañar la pintura o la misma, ¿cómo se llama?, alguna salpicadera, un vidrio, no sé. Que les pedimos su comprensión, es por esta semana. Y también vamos a hacer, eso es en cuanto a las tomas, a la construcción de tomas. Pero también vamos a hacer unas acciones de mantenimiento en estos días, viernes o sábado, o creo que la iniciamos desde el jueves, si no me equivoco, aquí en la avenida 27 de septiembre, casi pegado al semáforo aquí del centro, donde está el restaurante Las Brisas, la tienda de los señores Gama, ahí en la lonja mercantil. Vamos a hacer unas acciones de mantenimiento a la red ahí,
para mejorar el servicio. Aquí en la zona, ahí en esa zona centro, en la colonia Florida, incluso una parte también que de ahí, de esa línea, se da servicio a la colonia Sánchez. Vamos a llevar a cabo esas acciones de mantenimiento ahí en ese punto. Las otras dos calles, José Ortiz de Domínguez y Avenida Juárez, son maniobras para la construcción de tomas. Estamos viendo de que algunas calles ya tienen algunos medidores. ¿A partir de cuándo ya se empezaría a trabajar ya con esos medidores? Por este año 2017, el cobro para todo mundo es igual. Va a ser el mismo cobro. A partir del próximo año, pues lógicamente va a pagar más quien consuma más agua, ¿sí? Así es como se va a estar trabajando a partir del siguiente año, ¿sí? Pero en este año se va a estar trabajando en esos términos, todos por igual. Presidente, se ha venido trabajando una tarifa fija. Ya con este medidor, más o menos, ¿cómo sería el consumo de agua de la casa? ¿De la casa? Ajá. Pues sin duda alguna habrá familias que van a pagar una mínima parte, ¿sí? Habrá familias a lo mejor más numerosas, pudiera ser que pagaran más. Algún comercio, algún establecimiento comercial, una lonja mercantil, algún restaurante, algún hotel, pues van a pagar un poco más. Uh-huh. Es lógico, consumen más agua, ¿sí? Y creo que es una cuestión de justicia, porque hay hogares en los que hay dos o tres habitantes nada más en ese hogar y el consumo de agua pues es mínimo. Entonces esto les va a permitir a lo mejor a aquellas familias, incluso de menos recursos, pagar menos. Y que además algo bien importante que vamos a tomar en cuenta como vecinos, y yo aquí les pido su comprensión, su solidaridad también, es que vamos a fortalecer la cultura del cuidado del agua, ¿sí? Eso es muy importante. Cada vez somos más habitantes y el agua no aumenta, al contrario, creo que se han dañado algunos ecosistemas, y en donde los manantiales, la recarga de manantiales en la época de lluvias, pues es menos. La vegetación, sabemos los daños que ha tenido, y lógicamente la vegetación es un factor determinante para la recarga de los mantos acuíferos, de los manantiales. Entonces esto tenemos que enfocarlo precisamente también pues a ir cuidando nuestros ecosistemas naturales, a ir acrecentando la cultura del cuidado del agua. Secretario General. A
a lo largo de 64 años de lucha sindical. A continuación, solicito su amable atención para escuchar el mensaje que dirige en representación del profesor Abraham Salomé Campos, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, el profesor Francisco Pascual Enciso, secretario de Servicios Médicos 1 del Comité Ejecutivo Estatal 2015-2018. Reciban el saludo y la felicitación de nuestro secretario general, el profesor Abraham Salomé Campos, por su brillante participación en estos Juegos. De manera muy especial, saludo y reconozco la presencia de nuestros invitados de honor. Muchas gracias por acompañarnos en este evento tan importante de los maestros y maestras. Señoras y señores supervisores escolares, también agradecerles por su grata presencia a estos eventos y darles a los compañeros maestros todas las facilidades para participar en estos eventos culturales y deportivos. Compañeros del Comité Ejecutivo y de las comisiones especiales, delegadas y delegados. Estimados compañeros, los maestros mexiquenses siempre superamos retos y desafíos. Con entusiasmo y preparación, nos fijamos metas y luchamos por conquistarlas. En ese sentido, nuestros eventos culturales y deportivos representan un reto personal, pero también un espacio de unidad y de convivencia, un espacio de expresión de talentos deportivos y artísticos, un espacio para crecer y ser mejores. Cada victoria individual se considera la victoria de nuestro gremio. La sociedad nos está reconociendo como maestros de 10, no solo por nuestro trabajo en las aulas, sino también por el espíritu deportivo que demostramos en estos juegos. Por ello, les exhortamos a que la amistad y el compañerismo prevalezcan en el desarrollo de esta actividad y que el juego limpio sea nuestra principal bandera. En este momento histórico, los maestros somos protagonistas del cambio educativo y social que México necesita. Sigamos siendo ejemplo de valores y de vidas sanas, teniendo presente que con constancia y la disciplina son los hilos que tejen la grandeza, y que los grandes hombres y mujeres como ustedes son los pilares de la nación. Felicito a nuestra región por su participación y estamos seguros de que aquí se encuentran los mejores atletas, futbolistas, basquetbolistas, así como los mejores oradores, pintores, escultores, en fin, los mejores competidores del Estado de México. Les deseamos mucho éxito y que gane el mejor. Felicidades, gracias por su atención. Como si el fuego tuviera la insólita capacidad de resurgir de las cenizas y crear un sitio cada vez más empoderante, fuerte e inmortal. Acto seguido, el profesor Sandro Cornelio González realizará el encendido del fuego nuevo que arderá durante esta justa deportiva como digno representante de esta hermosa región sindical número 5, que comprende los municipios de Tlatlaya, Amatepec, Tejupilco, San Simón de Guerrero, Temascaltepec y Lubianos. Por ello, solicito amablemente brindarle una lluvia de aplausos en reconocimiento por su gran trayectoria deportiva, por ser triunfador a nivel estatal en atletismo en la prueba de 200 metros durante 4 años consecutivos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
y en el 2016, segundo lugar a nivel estatal. Profesor Leodegario Gutiérrez Campuzano, maestro jubilado, realizará el juramento deportivo que significa la cultura, el prestigio y la voluntad de todos los maestros y maestras deportistas. Autoridades educativas y municipales, y en representación de mis compañeros maestros y maestras deportistas, quienes el día de hoy contenderán en los 40 Juegos Deportivos y Culturales, denominados el 64º aniversario de la fundación de nuestro sindicato, juro que competiremos con el más alto honor, respetando las reglas que rigen la cultura y el deporte, con honor y lealtad para la grandeza del deporte magisterial. Lo importante de los juegos no es ganar, sino competir. Así como lo más importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien. Acto seguido, se presenta el profesor Eustorio Hernández Jaimes, subdirector regional de Educación Básica Tejupilco, para realizar la declaratoria inaugural de los 40 eventos culturales y deportivos en su fase regional. Y les expreso a todas y a todos ustedes, compañeras y compañeros, mi más atento y afectuoso saludo. Y compartirles que para mí es un alto honor en esta mañana deportiva y cultural, a nombre de nuestro líder, del profesor Abraham Salomé Campos, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, declarar formalmente inaugurados, si me lo permiten, de pie por favor, declarar formalmente inaugurados los eventos culturales y deportivos del Magisterio Estatal, 64 aniversario de la fundación del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, deseándoles a todas y a todos ustedes el éxito y el triunfo en las diferentes participaciones, y que el día de hoy, compañeras y compañeros maestros, esta convivencia cultural y deportiva nos permite estrechar aún más los lazos de amistad y de fraternidad como gremio magisterial, para siempre estar unidos el magisterio sureño y seguir luchando por mejoras, logros y conquistas sindicales que mejoren al magisterio del sur del Estado de México. Muchas felicidades a todas y a todos ustedes. Necesidades que hay. La verdad, quiero felicitar a la delegada y a toda su comitiva, porque son gente muy activa, que siempre están preocupados o están tocando puertas para el beneficio de su comunidad. Y la verdad, quiero decirles que eso no todos lo hacen. ¿Por qué les digo que no todos lo hacen? Porque hay muchos delegados que lo que ellos hacen es gestionar y dejarse el recurso a ellos. Y aquí en el caso no es así. Yo me consta que ha estado la delegada muy consciente junto a
Juan, con todos los Ale, con los demás compañeros de su escuela, tocando puertas para traer beneficios a su comunidad. Qué bueno que lo haces, Alegada, y sigue así. Y decirles que cuentan con el respaldo de su servidora en medida de sus posibilidades, de mis posibilidades. Ahorita empezamos con esta obra que es muy significativa y qué bueno que lo van a hacer, porque si no esto se les va a empezar a chupar. Entonces, tenemos otras cosas pendientes como las dos tazas que gestionamos para la capilla, que también en su momento ya estaremos haciendo ahí la entrega. Y comentarles que vamos a seguir muy de cerca con ustedes. También quiero informarles, comunicarles. Estamos que, trabajando, no lo vamos a trabajar. Y también estamos por ustedes. Entonces, y por esto quiero que le lleve un mensaje, un saludo a mi ingeniero Héctor, de sus amigos, todos aquí de Zafiri, y que estamos unidos para ganar. Un aplauso para la maestra. Sí, maestra, pues. Ah, no, hable, compañero. Mire, ahora diputado, ¿no? Mario. Para acá. A solicitar, no sé hasta dónde estén los avances la información que tengo, ¿verdad? Parece que hay una calle por ahí que no sé si hay apoyo de recursos municipales o directamente a la diputada, no estoy informado todavía de eso, pero tenemos ahí una calle que nos hace falta pues echarle una losa por ahí, no sé si voy a pudiera ver. Esta es la primera escuela y parece que no siento, no sé cuánto. ¡Eso! Las demás están muy bien, ustedes. Muy bien. Eso. Problemas con su computadora. Instalación de sistemas operativos, formateo de computadoras y laptop, instalación y actualización de antivirus para computadoras y celulares, eliminación de virus y optimización de rendimiento, recuperación de archivos, asesoría en la compra de equipos de cómputo, instalación de programas y juegos, venta de accesorios para computadoras, venta e instalación de sistema continuo, venta de tinta para impresora, mantenimiento y reparación de impresoras, recarga de tinta. Le enviaremos un técnico a su domicilio. Thank you.
la malla de acero utilizada para rodear el terreno, los tubos y cable de acero que delimitaron las microislas para los feligreses, hasta el arcotecho que lo cubrió durante la celebración y el tezontle, han sido reutilizados en diversas obras en beneficio de los mexiquenses. Feminicida fue detenido luego de balear a su esposa en calles del municipio de Nicolás Romero. Los hechos fueron captados por las cámaras de videovigilancia del Estado de México. Las imágenes muestran el momento en el que la pareja y sus hijos descienden de un vehículo de transporte público donde iban discutiendo. Segundos después, al volver la cámara, la mujer ya está tendida en el piso, herida de bala, y el hombre, identificado como Armando N., pretende huir del lugar con los dos menores. Sin embargo, la rápida intervención de los monitoristas y la participación ciudadana permitieron que la policía pudiera detenerlo. El video del C5 revela también que una ambulancia llegó al lugar inmediatamente, pero la mujer no logró sobrevivir. Armando N. fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica. En caso de ser hallado culpable de feminicidio, el presunto agresor podría ser sentenciado a prisión vitalicia.